La capacidad de adaptación, esa es una característica que siempre nos ha guiado, ¿no? Porque si no te adaptas a los cambios del momento, entonces te quedas atrás y entonces ya no cuenta contigo y por lo tanto no estás jugando un papel determinante. La sociedad que viene o el futuro inmediato que tenemos hace que la transformación sea tan radical que nos obligue a estar permanentemente atentos a lo que hemos de hacer en cada momento. Una cosa que me gusta especialmente del plan estratégico es que es muy participativo y eso es un mensaje muy potente para nuestra gente, para los que están hoy en la firma y para aquellos que se tienen que incorporar en la firma, ¿no? Y estamos encomendándoles y apoderándoles para que determinadas líneas de cambio que propone el plan estratégico las diseñen y las ejecuten. De hecho, en este entorno en el que el cliente es mucho más exigente con nosotros, tenemos que combinar adecuadamente de una parte la especialización, de otro lado el conocimiento de su sector, conocimiento a fondo de las problemáticas que tiene su negocio y finalmente estar cerca de él, ¿no? Sí, es fundamental el pensar que si el cliente sale, nosotros tenemos que salir con él, buscar y tener los mejores partners en donde no estemos nosotros, pero nosotros tenemos que extender ese despacho ibérico que tenemos a un despacho iberoamericano en toda su extensión, que facilite esa labor y esa ayuda a nuestros clientes. La sociedad nos reclama un asesoramiento honesto, responsable socialmente, de tal forma que ya no tenemos solo que confrontarnos frente al cliente, sino que tenemos que pensar en hacer una devolución a la sociedad de aquella posición de responsabilidad en la que nos ha colocado, ¿no? Y por tanto hacer un uso responsable de nuestro asesoramiento. No basta con dar el mejor servicio al cliente, sino al mismo tiempo hemos de involucrar al cliente en esa responsabilidad, ¿no?